Ustedes no vinieron, yo si ustedes no hay que resolver. ¿Qué me estaban haciendo llamando? Ya, ven, ya para acá, ven, para que te echen un gozo, ven. Yo pasé visita. ¿Por qué no lo hicimos en Laguna Salada? El Colegio Médico Filial Valverde, mediante este y todos los medios, le quiere informar a la ciudadanía y población en general que por motivos del feriado de Semana Santa o Semana Mayor, tomaremos una pausa en lo que ha sido nuestro reclamo y reivindicaciones, así reforzando nuestros correspondientes hospitales de lo que es la provincia. De esta manera, hacerle un llamado a la ciudadanía, a la reflexión, al acogimiento, a la prevención en este periodo de Semana Santa. Que se empodere de la lucha que lleva a cabo el Colegio Médico Dominicano, ya que aunque lo vean actualmente de una manera odiosa, el único objetivo es brindar mejor calidad de salud hacia los más desposeídos, los que visitan nuestros hospitales. Es importante que la población sepa que el Colegio Médico Dominicano está abierto al diálogo con las autoridades. Y muestra de esto es que hemos hecho esfuerzo escalonado por reunirnos en dos ocasiones con las autoridades de la provincia y de la región, la cual no nos han recibido, para puntualizarle algunos puntos que consideramos que debemos tener en cuenta, como es el no pago de la guardia presencial en el mes de enero a los médicos. También la disminución de las guardias presenciales a nuestros médicos especialistas. También el cese o quite definitivo de los incentivos por distancia. Y un sinnúmero de elementos y formatos que tienen que dar la cara como autoridades. Nosotros también hemos adelantado que queremos el 5% del Producto Interno Bruto al sector salud. Nosotros queremos y exigimos a las autoridades un aumento general de salario, también una pensión digna. También recordarle el incumplimiento por parte de la ministra de Salud Pública con la filial Valverde y la línea noroeste, dentro de los cuales están lo que es la terminación de los trabajos de remozamiento de nuestros hospitales, fijación de los médicos especiales, de los pasantes de posgrado de 2 años o más, nombramiento de médicos y paramédicos, seguridad hospitalaria y equipamiento. Nosotros, después de este periodo de Semana Santa, queremos informarle a las autoridades que nosotros, nuestra lucha seguirá, como así lo ha dicho nuestro presidente del Colegio Médico Dominicano a nivel nacional, doctor Waldo Ariel Suero. ¿Todo bien?